deportista de corazón y ahora pues le estoy apuntando a Holanda. Bueno, vamos a ver, yo todavía no estoy decidido a ver a quién voy a apoyar. Yo decía que Holanda también, pero ahora estoy un poco dudoso ahí. Pero bueno, ¿no? Cuéntenos también, usted si tiene algún sueño todavía que siente que quiere llegar a lograr, que llegar a cumplir a largo o a corto plazo. Bueno, a muy corto plazo, por supuesto, estar en el Consejo Universitario y poder proponer y tratar de convencer a mis compañeras y compañeros concejales y al señor rector de mis propuestas y tratar de que en realidad nos veamos todos como una gran universidad y no veamos esa separación centros universitarios y Sabanilla como en algunos casos ocurre. Mi gran meta en estos momentos, sueño inmediato, es pues estar en el Consejo Unitario y ayudar, contribuir a transformar esta universidad para que siga siendo la universidad de las grandes oportunidades y en un mediano plazo, pues ya cuando, tal vez un poco más, un largo plazo, cuando llegue mi jubilación, pues viajar un poco y también seguir dedicándome a las labores que me han gustado, la agricultura también y la cría de caballos. Y bueno, usted nos dice que le gustaría viajar, ¿a dónde le gustaría qué países o qué lugares le gustaría conocer? Bueno, esto pues habría muchos, ¿verdad? Posiblemente, pero sí, quisiera viajar a Brasil y ojalá pudiera ser dentro de 4 años, ¿verdad? El próximo campeonato mundial, pero también me gustaría viajar a Grecia y a África. Al rato y nos topamos allá. Ya Sebastián y yo habíamos hablado de la posibilidad de empezar a ahorrar para irnos a Brasil 2014, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, ¿verdad? No, bueno, muchísimas gracias a don Maynor por estar aquí con nosotros, conversando acerca de su historia, de su vida, aquí en OndaUNED.com, y pasamos con Sebastián Fournier al estudio, a la mesa de control principal. Muchas gracias, José, y precisamente hay que ir ahorrando porque Brasil está cerca y no hay que perderse. Precisamente, José, hay que ir ahorrando porque Brasil está cerca y hay que aprovechar esa oportunidad de ir a la tierra carioca. Imagínese si el Festival de Río es un fiestón y una alegría increíble y un derroche de cultura. Imagínese lo que va a ser ese mundial allá en Brasil. Y precisamente en este día, en esta tarde, seguimos conociendo las ofertas. Oiga, doña Jenny nos está diciendo que no le preguntamos de fútbol. Ahora bueno, le vamos a preguntar de fútbol. Si quiere, viene de una vez y le preguntamos de fútbol. Bueno, ahí está don Mario Molina, que todavía falta presentarlo. Venga con nosotros, don Mario. Estamos en vivo a través de OndaUNED.com y no se le olvide ejercer su derecho a votar. En este momento tiene 1:45 para ejercer su derecho al voto. Sigue corriendo el tiempo. Reloj. Así que no pierda reloj. No pierda la oportunidad de ejercer su derecho al voto y seguimos a través de OndaUNED.com. Bueno, ahora, como bien lo decías, está don Mario Molina con nosotros, otro de los candidatos al Consejo Universitario. Y también, pues, como hemos hecho con los demás candidatos, queremos pues conocerlo tal vez desde la parte más personal, una parte más humanista. Hemos hablado mucho de sus propuestas, pero ¿qué tanto lo conocemos? Entonces, tal vez eso es lo que pretendemos ahora con don Mario. Tal vez si usted nos cuenta primero de dónde viene y nos cuenta algunos de sus recuerdos de su infancia. Muchas gracias. Yo vivo actualmente en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, acá, carretera Guápiles, cerca de Riteve. Mi juventud yo la viví en Paso Ancho, en los barrios del sur. No sé qué más podría decirte. En San Miguel tengo ya 30 años de vivir allá. En Paso Ancho casi toda mi juventud hasta que me casé y me fui a vivir a San Miguel. Con la UNED tengo 31 años de laborar en la UNED, los cumplí ahora en enero. No sé qué más. Tal vez
¿Cómo fue su infancia? ¿A qué escuela asistió? ¿A qué colegio? Tal vez si nos cuenta un poquito de esa época de su vida. La infancia mía fue una infancia muy, pero muy difícil. Yo nací en un tugurio, en unos tugurios que habían al costado oeste de la estación del Pacífico, o sea, allá en barrio Cristo Rey. Eran unos tugurios, eran un montón de tugurios, ahí nací yo. Recuerdo que había los baños, por ejemplo, los interiores de aquel entonces que le llamábamos excusados, ¿verdad? Eran compartidos con montones de gente, ¿verdad? Asistí a la Escuela República de Haití en Paso Ancho. Fue una infancia muy, muy difícil porque en casa éramos muchos, éramos 6 hombres, 2 mujeres, mi mamá y mi papá, ya fallecidos ellos dos, y mi papá trabajaba pintando casas. El problema de la gente que trabaja pintando casas es que a veces pintan una casa y tal vez duran 2 meses pintándola, pero ya después duran muchos meses desocupados. De ahí que la infancia mía fue muy, pero muy difícil, muy pobre. Yo recuerdo que yo fui a la escuela, toda la escuela que yo cursé, la primaria, en pantalón corto y descalzo, con decirte que en sexto grado habíamos solo en toda la escuela, en una escuela muy grande como es la Escuela República de Haití, en Paso Ancho, habíamos solo 2 alumnos descalzos y en pantalón corto. Uno de ellos era yo. Precisamente para poder recibir mi diploma de primaria ya con zapatos y pantalón largo, recuerdo que mi profesor de sexto grado, don Carlos Arce, se puso a hacer una recolecta entre todos los maestros de la escuela y fue así como yo pude obtener, asistir a la graduación de sexto grado con pantalón largo y zapatos. Pero te repito, y hay algo que se me está quedando por fuera. Yo sé lo que es pasar hambres. Bueno, bastante emotivo, claro, el recordar la historia, ¿verdad? A veces, pues la vida nos pone, pues un camino difícil, pero usted, don Mario, es, un ejemplo también que nos muestra que, pues, crecer es, pues, una de las características que los seres humanos debemos y podemos aprovechar. Como usted nos diga, si quiere continuar. Sí, claro que sí. Te contaba que yo de niño supe lo que fue pasar hambres. Eso. Mi mamá. Mi mamá nos decía, hoy no tenemos nada para almorzar, no hay nada para almorzar. Me decía, si usted quiere vaya a la escuela, si no quiere no vaya. Y yo agarraba el bultillo, aquellos bultos de cuero que usábamos antes muy lindos, y me iba para la escuela. Yo sabía que en la escuela, perdón, yo sabía que en la escuela algo comía, ¿verdad? Algo comía. Recuerdo aquellos tarros de queso que mandaba a la Alianza para el Progreso. Y ahí nos daban también alguna sopa, por supuesto sopa que no sabía nada, en fin, pero algo comía. La infancia mía fue muy dura, fue una infancia muy difícil. Por eso es que ahora yo me identifico mucho, sobre todo con las clases con los estratos más bajos, digámoslo así, con los guardas, con los choferes, con los misceláneos. Esa es, digámoslo así, esa es mi gente. Y esa es a la gente a la que yo no le puedo fallar, ¿verdad? Yo no puedo fallar porque yo estoy llegando al Consejo Universitario
con un gran respaldo popular, la gente cree en mí. Yo llego comprometido con toda la comunidad universitaria y no con nadie en particular. A mí nadie me ha dado ni 100 colones, ¿verdad?, para gastar. Yo no llevo al Consejo Universitario compromisos individuales. El compromiso que llevo es con toda la comunidad universitaria. Jamás les podré fallar. Bueno, don Mario, tal vez sí, un gran ejemplo pues de superación. Aquí doña Jenny, muchas gracias, le trae un poquito de agua. Bueno, don Mario, pasemos tal vez a conocer un poco, pues esas ganas de superación lo llevaron muy lejos, creo yo, a involucrarse hasta el punto de llegar a involucrarse acá con la UNED. ¿Cómo fue su llegada a la UNED? ¿Cómo fue que usted llegó a formar parte de esta familia que somos todos acá en la UNED? En 1978 yo estudiaba en la Universidad Nacional, estaba haciendo las humanidades o estudios generales, yo no sé cómo le llamaban allá. Y precisamente un compañero que yo tuve en la Universidad Nacional en el 78, Jorge Trejos, que trabajó muchos años aquí en la contabilidad, ya él se jubiló, él fue el que me ayudó a mí a entrar aquí a la UNED. Y como te repito, ya en enero del 79, el primer día laboral de enero de 1979, yo ingresé a trabajar a la UNED y hasta la fecha, ¿verdad? Empecé trabajando, imagínate que yo empecé trabajando de bodeguero. Como bodeguero trabajé 7, 8 años. Luego tenía tantos problemas con mi jefe inmediato, con el director de distribución de materiales, que me hizo regalado con todo y código. Mire, lléveselo con todo y código, con todo y escritorio, se lo regalo, le dijo al jefe de recursos humanos, a don Alfredo Barquero en aquel entonces. Don Alfredo me acogió muy bien y me dijo: vea, Mario, le voy a ser sincero, las referencias suyas no son buenas. A usted prácticamente me lo regalaron con todo y código. Y yo le dije: don Alfredo, mire, yo le voy a agradecer mucho por estar acá y no le voy a fallar. Y efectivamente, meses después, cuando don Alfredo vio que yo me llevaba bien con todo mundo, que atendía a las mil maravillas a los clientes, etcétera, a los funcionarios, a la gente que llegaban de afuera, que siempre las relaciones personales fueron excelentes, un día don Alfredo me llamó, meses después, y me decía: Mario, sí, efectivamente, me dice, usted está trabajando excelentemente bien, se lleva bien con todo el mundo, es muy eficiente. Los problemas que yo tuve en el primer trabajo era porque ese señor quería manejar la dirección casi como si fuera una isla de la universidad, a su antojo, ¿verdad? Entonces yo, como siempre he sido muy legalista, alguien me daba una broma ahí, me decía que yo nací abogado. Como siempre fui muy legalista, yo siempre me peleaba con él porque tal vez no le daba permiso de ir a estudiar a algún funcionario, etcétera. Es decir, porque él no aplicaba el estatuto de personal, los beneficios para nosotros, sino que, él quería manejar eso a su antojo y tuvimos muchos enfrentamientos. En una ocasión me tiró la puerta de su oficina, que si yo hubiera sido un poco más narizón, posiblemente me hubiera golpeado la nariz. Sí. Bueno, ya bastantes años de trabajar acá en la UNED, pero bueno, también bastantes años de vivir en Heredia, me decía, y pues... ¿cómo ha sido el construir todo pues este proyecto de vida, ahora con familia inclusive? ¿Cómo ha sido todo eso? Ha sido muy, muy hermoso, ¿verdad? Yo me casé en 1975, aún estoy casado, vivo con mi esposa, con mis tres hijos, ya están mayores, ¿verdad? Mi hija mayor, Tatiana, ya tiene 30 años. Le sigue Natalia con 28 y mi hijo menor, Alonso Enrique, con apenas 21 años. Es una familia muy bonita. En este momento ellos cuatro andan en la playa, yo me quedé acá
aprovechando las vacaciones de medio año de los colegios, yo me quedé acá y esperando resultados, ¿verdad? Pero a ver si posiblemente mañana me les uno o el sábado, ellos andan en Playa Tambor paseando y solo yo me quedé acá. ¿Qué, para conocer un poco también la vena artística, cuáles son las manifestaciones artísticas que más le gusta apreciar a usted, ya sea música, teatro, cine o pintura, etcétera? ¿Cuál es la manifestación que a usted más le llama la atención? Mire, me encantan mucho los conciertos de la Orquesta Sinfónica, porque mis tres hijos estudiaron en el Conservatorio de Castella. Tengo una hija que trabaja con la Orquesta Sinfónica Nacional, entonces ella me consigue entradas de cortesía y yo voy a muchos conciertos al teatro, más que todo de la Orquesta Sinfónica Nacional, y los disfruto muchísimo, muchísimo. Me gusta mucho instrumentos como el piano, por ejemplo. Eso sí, no toco ningún instrumento. ¿Y practica algún deporte, aunque sea de forma, pues, recreativa? Ah, que sí, que. Mira, yo hace como unos 3 años yo salí con una hernia en la columna lumbar, aquí en la parte más baja de la columna, pero siempre he sido un fiebre mejenguero, ¿verdad? Desde que estaba muy niño, yo recuerdo que yo jugaba descalzo. Cuando uno juega descalzo y cuando uno es descalzo, entonces la piel se le endurece tremendamente. No, nunca tuve ningún problema, ¿verdad? Posiblemente tenía la planta de los pies como la de un cocodrilo. Entonces, pero siempre he sido muy, pero muy fiebre para el fútbol, hasta la fecha. A mí, con hernia de disco y todo, a mí me dicen hace como unas 3 semanas, porque yo asisto a un gimnasio. Yo voy a un gimnasio porque el neurocirujano que a mí me atiende me dijo: Mario, vea, usted tiene un sobrepeso de 7, 8 kilos, de modo que si usted no elimina ese sobrepeso, vamos a tener que operarlo de la... Y por nada del mundo yo voy a permitir que me toquen la columna. De ahí que me metí a un plan para adelgazar y estoy yendo todos los días a un gimnasio. Pero en ese gimnasio hay cancha de fútbol 5. Y de modo que a veces llegan muchachos muy jóvenes, así como ustedes, muchachos veinteañeros, y tal vez hay 5 contra 4. Y yo estoy viendo ahí y me dicen: señor, ¿quiere jugar? Y no me han ni... Bueno, el muchacho no ha terminado de hacer la pregunta cuando ya yo estoy en la cancha jugando con ellos, y repito, con muchachos muy jóvenes. Termino bañado en sudor, por supuesto, ¿verdad? Como te repito, el fútbol me encanta, me gusta muchísimo. Y me gusta ver, me gusta mucho el boxeo también. Yo disfruté mucho el boxeo en mi juventud, en los primeros años de Cassius Clay, que después se cambió el nombre a Mohamed Ali. Y ese boxeo a mí toda la vida me ha gustado, ¿verdad? Conozco mucho la historia del boxeo, de Mohamed Ali, de Joe Frazier, de Sonny Liston, de Floyd Patterson, de esos grandes boxeadores de antaño, sobre todo peso completo. Y ya más acá, pues obviamente disfrutaba mucho las peleas, por ejemplo, de Oscar de la Hoya, de los grandes boxeadores actuales. El boxeo nunca lo llegué a practicar. A veces lo practicaba allá en el barrio cuando estaba muy jovencillo, allá teníamos guantes. Recuerdo que una vez me rompieron la boca, pero no, yo no tengo ni físico, ni estatura, ni nada como para meterme a boxeador. Prefiero jugar fútbol, ¿verdad? ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, Hanna Gabriel, que es una gran boxeadora costarricense? Es un ejemplo de la liberación femenina, por así llamarlo. Ella es excelente, a mí me gusta mucho que esto esté ocurriendo. En mis años juveniles, bueno, jamás se iba a imaginar uno que iban a haber mujeres boxeadoras, mujeres astronautas. Hoy en día la mujer
está dichosamente, forma parte, le da un gran impulso, por ejemplo, a la economía nacional, al deporte. Vea usted, por ejemplo, las medallas que consiguieron las hermanas Paul, ¿verdad? En fin, es excelente lo que estamos viviendo desde ese punto de vista. Y obviamente que Hannah Gabriels es una referente en este momento en boxeo femenino. ¿Y usted cree que, por ejemplo, el boxeo mundial está por un buen momento o los tiempos pasados fueron mejores? ¿Cómo no? Claro que sí. No, el boxeo mundial está de capa caída. Definitivamente los tiempos pasados fueron mucho mejores, ¿verdad? Ejemplo, el mejor ejemplo es Mohamed Ali. ¿Cuántos años hace que no sale un boxeador como Mohamed Ali, ¿verdad? Un boxeador como Floyd Patterson, como Sugar Ray Leonard, ¿verdad? Boxeadores fuera de serie. El mismo Tommy Hearns, un boxeador como Roberto Mano de Piedra Durán, en fin, son referentes que eran, para mí esa era la época de oro del boxeo. Sí. Y volviendo al fútbol, aficionado, ¿a cuál equipo? Vea, en cada campeonato en Costa Rica yo tengo 10 equipos, excepto Saprissa y La Liga. A mí me encanta cuando un equipo chico, cuando un equipo que no sean ellos, les gana a ellos. Y lo mío es una utopía, yo sé que lo mío es irrealizable, lo mío es una utopía. A mí me encantaría que la felicidad se reparta. A mí no me gusta cuando la felicidad se concentra en una sola parte. Entonces, a mí me encantaría, pero repito, es una utopía, que en cada campeonato haya un campeón diferente para que la felicidad se reparta. ¿Cómo es eso de que solo Saprissa campeón, o de que solo La Liga campeón, o de que solo Brasil campeón? No, vamos a tener el domingo una gran final entre dos equipos que nunca habían sido campeones mundiales, y eso a mí me encanta, esa felicidad que se reparte y que no se esa alternabilidad, esa es la palabra que no estaba encontrando. Es lo mismo que sucede en política. A mí no me gusta cuando un partido son 20, 25, 30, 40 años en el poder, 60, como ocurrió con el PRI en México. No, es mejor esa alternabilidad en el poder, ¿verdad? Vea el caso de los países más desarrollados, de países como Francia, como Alemania. A veces gobierna la izquierda, a veces gobierna la derecha, a veces gobierna la centro-derecha, centro-izquierda. En fin, así tiene que ser, ¿verdad? Pero cuando son 40, 50 años y un mismo partido, una misma ideología en el poder, viera que a mí eso nunca me ha gustado. Claro, y se lo dice a un Cartago que tiene toda su vida de nunca haber visto a su equipo campeón. Yo creo que solo mi abuelo, ni siquiera mi papá pudo ver a Cartago campeón, solo mi abuelo. Y ahora el domingo, ¿a quién le va? A España, sí, a España. A España me parece bien, porque España tiene mucha más afinidad con nosotros que un holandés, ¿eh? ¿Qué tengo que ver yo, costarricense, con un holandés? ¿O qué tiene que ver un holandés conmigo? Absolutamente nada. En cambio hay más historia, más afinidad con España, además que hablamos la misma lengua, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, don Mario, para terminar, cuéntenos algún sueño que usted tenga para el futuro, tanto a corto como a largo plazo, que quiera realizar. ¿Algún sueño? Sí, bueno, posiblemente cuando me jubile, me gustaría darme un tour, un paseo por Europa, conocer algunas capitales, algunos lugares. Eso es básicamente, quisiera estar en París, estar en Roma, la capital de Austria, en Viena, Lisboa, Madrid, etcétera. Es decir, darme un pequeño paseo por Europa antes de partir de este mundo, ¿verdad? Bueno, don Mario Molina, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y pues compartir tantos buenos recuerdos y pues algunos que pues son tal vez bueno verlos desde una perspectiva.
perspectiva de pues todo lo que se ha construido y pues le agradecemos mucho por compartir cosas inclusive tan sensibles y pues compartirlo con toda la comunidad UNED, que pues estamos seguros que ahora tienen un gran concepto de usted, y muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Ustedes están haciendo un trabajo muy lindo, un trabajo innovador, algo nuevo para nosotros que nos gusta, que nos entusiasma, que lo vemos con muy buenos ojos, sobre todo los más viejos. El agradecido soy yo, y por favor pedir disculpas a quien haya que pedírselas por ese bajonazo anímico, yo no sé cómo llamarle, ¿verdad? El problema es que yo soy muy 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 emotivo, muy sentimental, y a veces se me salen un poco las lágrimas con cierta facilidad, sobre todo cuando recuerdo ciertos aspectos difíciles de mi vida, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, pero no, más bien verlo como una cualidad. Muchas gracias, don Mario. Pasamos con Sebastián. Muchas gracias, José Alberto, y continuamos con esta transmisión ininterrumpida de OndaUNED.com desde la pura mañana, que hemos estado con ustedes desde las 10 de la mañana, y estamos a hora y media de que se termine la posibilidad de ejercer su derecho al voto, hora 20 minutos más bien. Así que, bueno, pues los invitamos a continuar en sintonía de OndaUNED.com. Ya viene doña Gretel Rivera por la Vicerrectoría de Investigación para conocer la vida de doña Grete, la forma de ser, la personalidad. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. OndaUNED.com, 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 en vivo, siempre para vos. OndaUNED.com, OndaUNED.com, OndaUNED, acortando distancias. Estás en OndaUNED.com y por supuesto le damos el pase a José Alberto Navarro, que está con doña Gretel Rivera. Bien, Sebastián, como usted lo dice, estoy con doña Gretel y vamos a conversar también, como lo hemos hecho con los demás candidatos, un poco acerca de pues de conocer a la persona que está tratando de llegar al Consejo Universitario, porque conocemos muchas las propuestas, pero a veces no nos dedicamos a pensar quiénes son realmente. Y para empezar con usted, también que nos cuente de dónde viene usted, cómo su infancia, dónde pues transcurrió, y pues que nos cuente un poquito algunas de estas anécdotas que tiene de esa época también. Bueno, me parece muy importante que ustedes tomen al ser humano como una persona integral, ¿verdad? Nosotros somos trabajadores, somos personas en primer lugar, somos trabajadores y somos ciudadanos. Entonces, no sé, nosotros somos una familia, somos 6 hermanos, mis padres ya no están, ni mi madre ya no están con nosotros, pero ellos nos siguen acompañando en el corazón. Fuimos criados en una familia de muchos valores. Mi papá trabajaba en el área de farmacia, y yo les contaba a algunos compañeros y compañeras que yo recuerdo de pequeña que papi hacía recetas para las úlceras, y que mucha gente de Puerto Cortés y lugares muy alejados llegaban a la casa por ellos, y entonces, además de no cobrarles, nosotros les dábamos hospedaje para que no tuvieran gastos. Entonces esa parte social, esos valores fueron inculcados, al igual que todos mis hermanos, en el corazón y en la mente de nosotros, y por eso es que yo me he dedicado casi que toda la vida a defensa de causas, ¿verdad? Y a proteger las personas que creo que lo merecen, que son no menos que uno, sino más necesitados tal vez, ¿verdad? Yo tuve la dicha de tener un hogar maravilloso. Mis hermanos, a pesar de que ya mis padres no están, siempre seguimos unidos. Ellos ahora tal vez no están aquí porque andan en sus cosas, unos están fuera del país y otros están en sus trabajos, pero ellos están con mensajes, preocupados de cómo va la campaña, de que yo siempre metida en cosas, ¿verdad?, que no me quedo quieta, pero ya eso es una característica propia. Yo digo que mis hermanos y mis papás eran como ositos, todos duermen montones y yo siempre dando vueltas por toda la casa porque duermo muy poco. Pienso que se debe aprovechar el tiempo en todo lo que uno disfruta, no solamente trabajo, ¿verdad?
Fui criada en un barrio muy lindo, en aquellas épocas que jugábamos juegos tradicionales, ¿verdad? Salve al tarro y todas esas diablurillas que hacíamos. Yo soy la cuarta de mis hermanos, fui muy chineada. Tengo un hermano mayor que me lleva muchos años y era como mi segundo papá, entonces era muy protegida y entonces eso pues me permitía así como ser media terriblilla. Ah, entonces era media traviesilla. ¿Y qué tipos de travesuras recuerda hoy y que la hacen reírse, digamos, de lo traviesa que era? Bueno, por ejemplo, es irónico, soy del área preescolar y a mí prácticamente que me hicieron echada del kinder, ¿verdad? Por las terribluras que hacía. Entonces la niña le dijo a mi mamá, no, mejor a ella, se métala igual que la otra hermana con monjas para ver si hay manera de controlarla, pero era porque esa inquietud que siempre he tenido, ¿verdad? He sido como siempre de cuestionar. Yo digo que si en esa época hubiera existido la filosofía para niños, yo era una de las primeras, porque siempre era, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no me parece. Entonces me meten también en el colegio del Rosario, apenas iniciando en aquellas épocas con mi hermana, y algunas de las diabluras que hacía era que yo quería saber qué tenían las monjitas debajo de sus hábitos. Entonces andaba levantando hábitos y fijándome por debajo, y nos asomábamos por un huequillo para ver con qué se bañaban ellas en las piscinas, y bueno, todas esas cosillas, ¿verdad? Y eran recados de recados a mis padres de que yo era muy estudiosa, muy todo, pero muy inquieta. Entonces eso me traía como problemillas, pero de ahí salimos adelante. Bueno, traviesa pero estudiosa. Entonces, siempre le gustó mucho el estudio, y tal vez si nos cuenta, pues, cómo fue esa época y tal vez qué cosas recuerda, qué maestros le hicieron un cambio en su vida, le representan tal vez un ejemplo a seguir en lo que ha sido su vida. Sí, en realidad, bueno, la rama del estudioso viene de mis padres. Mi padre era muy estudioso, muy siempre al tanto de las noticias, de comentar, de leer, igual que mi mamá. De la rama de escribir la tengo de mi madre. Me gusta escribir poemas, cuentos. El sueño mío de mi vida es terminar escribiendo todo eso para niños, ¿verdad? Y niñas. Y luego, digamos, esa rama de estudio, de leer y todo, también la llevé al colegio y a la escuela. Mis maestras, y bueno, ahora que ya yo trabajo hace mucho tiempo en educación, sabemos que somos modelos, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos mucho, cómo tratamos a los niños y a las niñas, a los jóvenes, y lo que ellos nos digan nos marcan. Entonces, por ejemplo, como yo estaba en colegio de monjas españolas, hubo muchas que, por ejemplo, yo quería aprender a tocar piano, y entonces si nos equivocábamos nos daban con un puntero. Y eso a mí sinceramente me marcó mucho, porque yo no quise volver, a mí nadie me maltrataba, y menos para mis papás, ¿verdad?, que le maltrataran a su hijita. Pero sí hubo hermanas, les decíamos nosotros, unas hermanas que sí me inculcaron esa espiritualidad y esos valores que a mí no se me olvidan. En el colegio, yo terminé en el colegio señoritas porque ya no podía estar con monjas, ya no podía soportar ese régimen tan fuerte, y para no tener problemas, pues me pasaron a un colegio público y estuve en el colegio señoritas, que lo quiero y lo amo por todas las cosas, y tuve profesoras que me marcaron mucho, como la profesora de ciencias, nos enseñó muchísimo. Toda en aquellas épocas hablarnos de lo que era el sexo y todo abiertamente nos permitió no incurrir en embarazos no deseados, o si alguna compañerita andaba pues con novios. Yo como que no tenía novios, pero había muchas compañeras que sí, entonces ella se preocupaba mucho. Luego el área de limpieza como que me la inculcó mucho una profesora de ciencias igual, que decía que jamás que aquellas sábanas y aquellos dormitorios nunca fueran, que estuvieran sucios. Entonces eso como que me impactó y me quedó. Igual me sembró esa otras profesoras, la de francés, la de inglés, estudios sociales, esa parte cívica también nos inculcó mucho. Entonces yo participé en el ¿cómo se llamaban esas candidaturas para el gobierno estudiantil? Participaba en asambleas, en veladas que llamábamos nosotros, y entonces siempre fui como muy activa en esa comunidad estudiantil. Bueno, ya sabemos un poco de dónde viene este interés y este liderazgo también. Pues tal vez si nos cuenta más bien ahora su parte ya más universitaria, tal vez cómo se desarrolló esta etapa y pues qué es la mayor enseñanza que usted recoge de esto.
Bueno, yo me he denominado Gretel Rivera Turcios, unediana de corazón, y les explico sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? La población joven nuestra que está ahora en la UNED, que para ellos tal vez les sonó muy extraño, ¿verdad? Es unediana de corazón, ¿y qué nos importa? Decían de corazón. Entonces yo les decía que eso tiene una connotación muy grande. Decir que sos unediana de corazón es que tenés a la UNED en el corazón y en la mente, y trabajás por y para la UNED, para los estudiantes, que son el sector que nos interesa muchísimo. A mí la UNED me ha dado todo menos el marido o menos la pareja, ¿verdad? Yo digo que me dio la oportunidad de estudiar, de crecer, me permitió desarrollarme como profesional. Mis compañeras y compañeros lindísimos todos, yo siento un gran cariño hacia ellos, y esta campaña me ha permitido percibir cómo me sienten ellos y cómo me quieren. En situaciones un poco especiales he visto las reacciones de ellos protegiéndome, ¿verdad? Entonces eso, mire, a mí me tiene fortalecida. Yo, la verdad, gane o pierda, este proceso a mí me ha dado, me ha hinchado el corazón, puedo decirlo, ¿verdad? Yo me siento feliz de ver el amor y toda ese entusiasmo conmigo hacia adelante, y no sé, siento mucha responsabilidad porque me parece que estamos marcando algo diferente en la universidad, ¿verdad? Tal vez ahora, para conocer cuáles son la parte artística, en las artes que más le llaman la atención, las que más disfruta apreciar, y no sé si nos habla un poquito de eso también. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es el ballet clásico. Estuve de niña con ballet, posteriormente fui avanzando con un poco de danza moderna. Me fascina el baile, la música la amo y la adoro, de todo tipo. Hay días que estoy como con música clásica, que me gusta muchísimo, y otro día estoy con salsa, ¿verdad? Entonces, si yo necesito como inyectarme mucho el merengue y la salsa, y bailo ahí en la casa y ando alegre, pues si necesito estudiar o necesito hacer algún trabajo en la computadora, pues música clásica, música instrumental me gusta mucho. También el jazz, el deporte, me gusta mucho el deporte. Yo hago ejercicio, camino todas las mañanas. Bueno, ahora con esta campaña he tenido que dejarla un poquito de lado, pero, y me hace mucha falta, pero yo soy caminante, voy a excursiones, soy observadora de aves, me encantan las aves, amo la naturaleza, por eso mi campaña ha sido limpia totalmente. Yo no pegué ningún afiche, no repartí nada, protegiendo el ambiente, aparte que la universidad es reconocida por su parte ecológica y tenemos que ser consecuentes con eso, ¿verdad? Es decir, si una campaña es limpia, que protege, estamos diciendo, podemos hacer otro tipo de campaña que no sea con papel que va a dañar el ambiente. Por otro lado, participo mucho en acción social en las comunidades. Ayudo a mi hermana que trabaja en un ministerio, yo participo con ella con adolescentes embarazadas, igualmente con niños, y en la Comisión Nacional de Valores, que pertenezco por ser coordinadora de la comisión a nivel institucional, pero a la vez soy miembro de la junta directiva. Y tenemos un accionar muy fuerte con las comunidades. Vamos a tener un congreso, el cual estoy coordinando en octubre, sobre la ética y los valores. Entonces, pienso que nosotros tenemos que desarrollarnos en todos los campos, y entre más conozcamos, más conocimiento tengamos, tenemos que transferirlo, porque de esa manera podemos hacer un cambio en la sociedad. Y para conocer también sus gustos culinarios, que nos cuente un poquito cuál es el tipo de comida que más le gusta, y también si le entra la cocinada también. Sí, me encanta cocinar. Yo para mí los domingos es el hobby mío, cocinar, porque puedo hacer recetas más elaboradas, ¿verdad? Me gusta tomar una original y cambiarla, ponerle mi nota. Mi hijo, Daniel, el menor, le encanta cocinar, y nosotros compartimos mucho eso. Mi hija también, que es casada, entonces ya ahora también está en ese campo. Antes no, ella es más deportista que otra cosa, pero ya entró en este campo, entonces nos compartimos las recetas y todo. Me gusta mucho la pasta, la comida italiana, la comida árabe me encanta, y en general internacional soy más que todo vegetariana, no como mucha carne roja, prefiero la carne blanca, vegetales y frutas, mucho. Uh-huh. ¿Algún lugar de este gran planeta que le gustaría conocer pronto o en algún momento? Bueno, de verdad que Dios ha sido lindo conmigo, porque uno de mis pasatiempos preferidos, y que es muy costoso, es viajar. Pero viajar
por todo lado. Aquí en Costa Rica conozco muchísimos lugares, prefiero conocer primero lo mío porque lo amo y lo pongo de ejemplo, pero también he tenido la suerte de conocer muchos lugares. Hay algunos que quisiera conocer que todavía no he llegado, como esa parte de Egipto y eso, ¿verdad? La Tierra Santa, que un compañero va para allá, un amigo, y me invitó, pero no se puede, hay muchos gastos, ¿verdad? Pero esas áreas me gustan mucho, gracias a Dios pude viajar hace 2 años, fui a un viaje bastante largo y conocí bastante, y ahora mi proyecto de vida es más bien comprarme un terrenito y hacer una cabaña allá en las montañas, bien lindo. Bueno, no lo dije, pero yo tengo 2 hijos maravillosos y ellos también les gusta mucho la parte ecológica. Entonces me dicen, mami, compre para que vayamos allá con los nietos y con todo, ¿verdad? Entonces son proyectos de vida para tener siempre un objetivo, ¿verdad? Una meta que nos haga estar vivos y con ilusión de todo y poder lograrlo. Bueno, ya que menciona la parte de la maternidad, uh-huh. Es importante también destacar que pues todavía a veces se maneja esa cuestión de la dificultad de la mujer que es madre y que pues también trabaja, a veces justificando, se justifica mucho tal vez la no participación del hombre también, digamos, que pues debe ser también más activa, pero en este campo de ser madre y de pues también ser profesional, ¿qué es lo que podemos rescatar de la experiencia y de pues de todo este aprendizaje? Bueno, vea, yo soy pro familia. A mí me costó mucho tener a mis hijos. Yo tuve que someterme a mucho tratamiento y muchas operaciones, pero ahí los tengo. Mi hija tiene 27 años, es casada, felizmente casada, con un maravilloso yerno que tengo, ¿verdad? Por el momento no tiene familia porque apenas tiene 2 añitos de casada. Y mi hijo Daniel, que está conmigo, y es también igualmente, son 2 tesoros maravillosos que Dios me dio, pero sí luché mucho. El doctor en su momento me dijo, es un riesgo, usted no tiene que someterse a eso, puede perder la vida. Y le digo yo, no, es que yo quiero tener mis hijos y es un sentir, ¿verdad? Era algo que yo quería. Igualmente yo siempre aconsejo a las parejas tener familia, no se queden sin hijos porque los hijos son proyección del amor, ¿verdad? Son proyección, no hay que seguir ese lema que dicen hay que hacer algo por la patria, eso me parece como lo más vacío que hay. Es simplemente el amor que Dios nos da y que tenemos que proyectarlo. De todos modos la familia en cierto momento tiene esa necesidad, ¿verdad? De tener algo más, de ver ese amor reflejado en un ser humano maravilloso que son los hijos y las hijas. En cuanto a las mujeres de ahora, pues yo les digo que si tienen un soporte familiar, una persona que colabore, un centro infantil que pueda atender a los niños, pues que tengan como pareja esos hijos. Yo se lo digo a mis sobrinas tienen sus hijos y dice, tía, qué dicha que nos dijo, porque ellas eran unas, ¿verdad? Son chicas modernas que yo quiero desarrollarme como profesional y todo, y esa parte es como muy egoísta, ¿verdad? Del ser humano. Nosotros no tenemos que ser solo parte material y tener casas y carros y buenas profesiones, porque al final terminamos vacíos. Y ese vacío mata a cualquier ser humano. Igual el papá tiene que, hablando ya como de género, ¿verdad? A veces los padres no intervienen bien porque les da miedo que los critiquen, ¿verdad? Que están, pero es maravilloso ver a los seres humanos varones involucrados de lleno en la familia. Si supieran lo bueno que es para la niñez, ¿verdad? Cada género tiene su rol, la mujer tiene su desempeño y el hombre también, y los dos son fundamentales. Si viene una separación, lo que sea, siempre tengan claro que no funcionaron como pareja, pero sí como padres y madres tienen que llevar adelante y sacar adelante esas criaturas que están solo a la espera de qué dice papá y qué dice mamá para desarrollarme como una gran persona el día de mañana. Entonces el consejo es que tengan sus hijos, no favorezcan el aborto jamás, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a un ser humano por un error que hayamos cometido. Ellos traen una misión también y tenemos que respetarlo. Y tal vez la parte más difícil de esta experiencia de la maternidad o la paternidad. Bueno, no, era lograrlo, ¿verdad? La parte más difícil y mi meta era lograr tener mis hijos. Bueno, sí hubo una parte difícil porque yo logro ya que me dijera el doctor que ya podía tenerlos. Quedo embarazada y lo perdí.
Entonces para mí eso fue un golpe muy fuerte, pero bueno, ahí demuestro mi carácter, ahí una vez más, ¿verdad? Soy persistente. Ahora nos reíamos los compañeros que me dicen, es que vos sos terrible. No, yo soy persistente. O sea, algo que me caracteriza a mí es que si tengo una meta la logro. Y no la logro, digamos, encima de otra persona o haciendo, maltratando a otra persona. No, yo lo logro con mi trabajo y mi tesón, ¿verdad? Entonces yo lo puse en manos de Dios y le digo, si me quieres dar unos hijos, dámelos, pero no me maltrates tanto ya, ¿verdad? Porque ya yo no, espiritualmente ya me costaba mucho, entonces perdí la primera, que iba a ser una niña, y a los 6 meses quedé embarazada de Melissa, y entonces para todos fue la bebé de oro, ¿verdad? Que aunque ella es morenita, pero era la bebé de oro, porque lo habíamos logrado los médicos, la familia, y en ese momento mi esposo y yo. Lo logramos, entonces igual después ya vino mi hijo Daniel, que ya ahí no tenía problema y nació y felizmente, ¿verdad? Muy no tengo yo de verdad, si Dios no me diera nada más o no me hubiera dado nada más, yo hubiera quedado muy feliz con solo mis hijos. Ahora podemos hablar de alguna meta que usted tenga, tanto pues a corto como a largo plazo, algún sueño por realizar también que usted quiera pues cumplir en su vida. Bueno, ahora la meta inmediata, y si los compañeros y compañeras lo permiten, que yo llegue al Consejo Universitario, es concretar todas las propuestas, ayudar a la administración, ayudar a toda la universidad a construir lo que estamos planeando, a sacar adelante la universidad, que le dé esa oportunidad a todos estos estudiantes y personas que ven en la UNED ese futuro, ¿verdad? Ese mejoramiento de vida. Entonces ahí yo en esa parte laboral yo pongo todo mi esfuerzo como siempre lo he hecho, y en el aspecto personal, bueno, como le digo, trabajo con la Comisión de Valores, es lograr que esta comisión llegue a todas las comunidades, que tengamos injerencia a nivel nacional, que ayudemos a esta sociedad a reverter todos estos antivalores, esa violencia. Bueno, ya vimos esa, lamentablemente en ese colegio, ¿verdad?, que un estudiante le disparara a la directora. A mí me duele el corazón cuando yo veo eso, porque digo, Dios mío, son culturas interiorizadas que no son nuestras, ¿verdad? Son producto de la televisión, producto de una poca orientación de padres y madres. Entonces, somos un grupo en la Comisión de Valores que estamos, mire, somos pocos, pero somos fuertes, ¿verdad? Entonces, queremos hacer realmente un cambio radical en la sociedad, ayudar a las comunidades. Entonces, el sueño mío en ese sentido es que en cada comunidad haya una subcomisión de valores que esté trabajando. Y aunque no me lo crea, hay gente que está en esto, ¿verdad? Está buscando un cambio en la sociedad, quitar la violencia, quitar la drogadicción y ver cómo mejoramos en esa calidad de vida. Y a nivel personal, pues lo que Dios me quiera dar, porque de verdad que me ha regalado tanto en la vida que yo estoy muy agradecida. Mucha gente me dice, estás recogiendo lo que has hecho, ¿verdad? Una de las cosas que me decían en la época que tenía mis padres, yo a ellos los cuidé, ya mayor, mi papá, mi bebé, que como decía yo, de 92 años, yo lo cuidé un año. En ese momento mis hijos estaban pequeños, yo todavía estudiando, trabajando y todo, yo no sé cómo hacía, la verdad es que Dios me ayudó. Y lo cuidé, evité que se fuera a un asilo de ancianos, ¿verdad? Entonces él tuvo el amor de todos los hijos, en mi hogar estuvo, igual mi mamá duró 3 años más. Entonces a mí la gente me dice, son bendiciones, yo la verdad es que cumplí con el deber de hija, ¿verdad? De cuidarlos y serles fieles. Entonces yo pienso que Dios me ha dado muchísimo, y si me quiere seguir regalando, pues yo feliz, ¿verdad? Pero como meta, como te digo, ya quisiera irme ya una vez que termine la gestión en la universidad, que me faltan como 10 años, irme a la montaña a trabajar las flores de Bach, que me gusta mucho lo que es la medicina alternativa, y seguir ayudando comunidades y seguir tal vez aquí vinculada con la UNED en posgrado y venir como cada mes, una cosa así, pero sí realizada ya en lo que me gusta a mí, que es la parte esta del campo y todo lo que es natural y todo eso. Pues sí, bueno, muchísimas gracias, doña Gretel, por estar con nosotros aquí en esta transmisión que hemos estado en vivo todo el día acá en la UNED, y pues muchas gracias por compartir con nosotros pues toda esta experiencia y pues todo este conocimiento y pues toda su historia. Sí, muchas gracias y felicitarlos, ¿verdad?, por esta gran Onda UNED que tenemos. Es un orgullo para nosotros y sobre todo para que llegue tanto a los estudiantes, que ellos son los que tienen que estar informados más que todos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, y bueno, continuamos, hacemos, no sé, una pausa, Sebastián,
y pues si le parece volvemos dentro de unos instantes. Gracias, José Alberto. Estamos en este momento, pues como usted lo dice, vamos a hacer una pequeña pausa mientras buscamos a don Constantino Bolaños, que estaba por darnos un reporte, así que si quiere, bueno, buscamos a don Constantino, que anda por ahí, para que nos pase el reporte de cómo se encuentra la votación en este momento. Perfecto, entonces despedimos a nuestro compañero José Alberto, que ya se tiene que retirar, y continuamos en vivo con esta transmisión de OndaUNED.com. Los dejamos con esta cámara, con la visión de las mesas de votación, y muchísimas gracias por estar en sintonía de esta su señal, OndaUNED.com. Quédese ahí, lo vamos a dejar en silencio un momentito y apenas tengamos más información, volvemos con ustedes. Muchas gracias a vos que continúas en sintonía de OndaUNED.com. Después de haber pues conversado con varios de los candidatos y de estarte dando mucha información desde las 10 de la mañana, estamos en vivo a través de OndaUNED.com con don Constantino Bolaños, presidente del Tribunal Electoral Universitario. Ya vemos el cansancio un poco, pero bueno, sigue adelante don Constantino, y ya estamos a una hora de que se cierren las urnas electorales. ¿Cómo va la elección, don Constantino? Sí, justamente ahora a las 5 de la tarde, Sebastián, teníamos como datos reales de votos de profesionales acá en la mesa principal, en este edificio, 290 profesionales que habían votado, teníamos 24 tutores que habían llegado a ejercer su derecho al voto, y del sector administrativo tenemos 190. Ahí hay que tener cuidado con el asunto del personal que está en los centros universitarios, tanto del sector administrativo como profesional, y el sector estudiantes, que todo está fuera del área de Sabanilla. Nosotros calculamos que a esas alturas de la votación estamos con una certeza, un alto grado de certeza de que el quórum se ha cumplido, y entonces pues esperaríamos que siempre, si alguien nos está escuchando en este momento y que todavía no ha ejercido su derecho al voto y quiere y puede hacer lo que vaya, que lo haga, es muy conveniente, es muy importante para el proceso democrático, y más bien los instamos a que se acerquen. Tal vez a nivel de a cuestión general, ya enviamos hoy una invitación a toda la comunidad universitaria, pues, para que los que tengan a bien y quepan en el lugar puedan asistir al recuento de votos, que va a ser mañana en una sesión extraordinaria del Consejo, perdón, del Tribunal Electoral. A eso de la 1 de la tarde vamos a comenzar con el conteo de votos. ¿La 1 entonces? A la 1 en punto, en la salita de administración, en el cuarto piso del edificio C. Y vamos a tener la parte de lo que es el cómputo propiamente de introducción de datos a los sistemas en la oficina del tribunal, que queda a la par, frente al ascensor. Ahí lo vamos también a estar esperando. Para que si estimamos que por ahí de las 4:30, 5 de la tarde ya tengamos todo el material electoral y podamos tener datos en una forma por ahí de las tal vez a las 6:30, 7 de la noche.
Me estaba contando don Álvaro, también vicepresidente del tribunal, que ya han engrasado los sistemas para tener los votos antes de lo que tuvimos la vez pasada. Sí, se hicieron algunos ajustes para que los compañeros de las zonas alejadas puedan llegar en una forma más rápida. Y hicimos algunos ajustes importantes, entonces esperaríamos que para eso de las 3, 4 de la tarde tengamos todo el material electoral. Y pues realmente ya no va a ser tan pesado como la vez anterior, que teníamos 19 candidatos con 4 papeletas, sino que ahora pues tenemos 6 candidatos con 3 papeletas. Eso hace que pues que el conteo que hace el tribunal pues sea una forma más ágil y más sencilla por decirlo. Don Constantino, por lo menos a nivel perceptual de vista, se ha visto un poco más frío el ambiente aquí en la sede de votación de la UNED. ¿Qué ha sido? ¿Que la gente se ha quedado menos tiempo hablando, ha estado más repartida o que ha habido menos votos? Yo diría que tal vez la primera, que tal vez el jueves pasado estábamos más llenos de por acá de candidatos. Desde luego eso hace que sea una cosa más viva. No sé, se me ocurre pensar en que teníamos allá un toldo afuera, y desde luego 6 candidatos actualmente a 19 el jueves pasado, desde luego que hace que se siente ese ambiente un poquito menos cálido, pero es justamente por eso. Perfecto. Don Constantino, ¿cómo ha sido, no sé si se había dado antes, pero cómo ha sido esa experiencia de preparar una elección en una semana? Bueno, no es la primera vez, Sebastián. Nosotros, el reglamento electoral le permite al órgano, al tribunal, que en caso de que no algún candidato no saliera electo, entonces tenga hasta 10 días hábiles para poder hacer la segunda ronda. Eso implicaría que nosotros hubiéramos tenido tiempo hasta hacerlo hasta la próxima semana. No obstante, el Tribunal Electoral es consciente de que es importante que el órgano, el cual estamos tratando de conformar, que es el Consejo Universitario, es importante que se haga lo más rápido posible. Entonces, más bien a su pregunta, sí, si lo hemos hecho antes. ¿Pudiéramos haber tenido más tiempo? Sí, también pudimos haber tenido más tiempo. No obstante, el tribunal dijo, trabajemos, hemos trabajado arduamente, desde preparar todo el material electoral el lunes, llevar nuestra editorial, imprimirlo. Imagínese habría que ver lo que es preparar todo el material electoral de 37 juntas. ¿Cuántas papeletas imprimen, más o menos? Es que depende de la cantidad de candidatos, ¿verdad? Digamos, para el anterior fue puñetón, como unas 7000, tal vez, por ahí, la vez pasada. Me imagino que ya tienen una coordinación de manera que el editorial esté reservada ese día solo para imprimir papeletas, casi. No, en ese campo nuestra editorial es demasiado, demasiado eficiente. Son gente extraordinaria y sí, existe una colaboración. Yo le puedo decir que el día sábado algunos compañeros de la editorial trabajaron, el sábado pasado, que don René, desde luego, puso su dirección en el sentido de colaborar en el proceso, que eso se le agradece a don René y a todo el personal de la editorial. Y entonces, lo que fue el material electoral del sector profesional, administrativo y tutores, se tiró en un sistema pues que era una tecnología diferente a lo que son el preparado de planchas y todo esto, que se utilizó para las papeletas de los estudiantes. Pero realmente, puchis, en un proceso como estos, hay una serie de unidades administrativas que intervienen en el procedimiento, en el proceso, que no es solamente el tribunal, ni mucho menos. Es la unidad de transportes, los compañeros que se desplazan a los centros de votación lejos, los compañeros de la editorial, etcétera, ¿verdad? Es un proceso muy que integra una serie de unidades administrativas. Ahora, don Constantino, es la primera vez que se prueba el nuevo reglamento electoral. ¿Cómo lo han sentido? ¿Sienten la necesidad de hacer algún ajuste? ¿Qué me cuenta de esa área? Sí, eso es una pregunta importante. El nuevo reglamento apenas tiene 2 meses de haberse aprobado, ¿verdad? O sea, tirarse al agua con un reglamento electoral nuevo también fue todo un reto para el tribunal. Sí se siente de viva voz, ¿verdad? Más bien en carne viva, en carne propia, la necesidad de hacer cambios al reglamento.
Y creo que esta va a ser una de las tareas que se va a abocar el Tribunal Electoral para que por vía del Tribunal se someta a consideración del Consejo Universitario las modificaciones pues, que se estimen convenientes para efectos de que los procesos sean más tranquilos, ¿no? Con una serie quitándole una serie de cositas que creíamos que no están bien. Tal vez creo que la que más vehementemente me han mencionado las personas es el hecho de poder regresar al sistema de 3 días. Esa había sido, según muchas de las personas que han estado acá, una de las mejores decisiones que había tomado en la anterior elección el Tribunal Electoral y que este código impide, pues ha sido una de las que la gente más ha mencionado. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando el año pasado, justamente para un año, hace un año, que estábamos con las votaciones para elegir nuestro rector, el Tribunal Electoral tomó en consideración elementos que estaban en el entorno para tratar de acercar mucho más electores al proceso de elección. Y sí, me acuerdo con cómo fue que lo hicimos, habilitando el día sábado y domingo para nuestros estudiantes en los centros universitarios, en un día de aplicación de exámenes, donde recogimos todo ese material el día domingo en la tarde, se vinieron para San José, donde el día lunes votamos en Sabanilla. Y bueno, como cifras récord, ¿verdad? Me recuerdo en este momento 106 tutores de 163, me acuerdo 2067 estudiantes, nunca se había logrado eso, de en ese momento 2067 de 9000 estudiantes que podían votar. Y para esa oportunidad se logró el quórum más alto de cualquier elección. 70% creo que fue, ¿verdad? Anduvo cerca del casi del 70%, fue una cifra récord. Pero claro, eso se logra porque hay una serie de condiciones. Como usted bien lo dice, pues vamos a ver, ese es un elemento más que deberíamos de revisar y a la luz pues de la participación democrática de los procesos que llevamos en la UNED, pero eso lo veremos en los próximos días. Bueno, Constantino, le queda una hora a la gente, los tutores son los que más han faltado a la cita, tal vez invitarlos a que participen y pues también al personal administrativo que en la de menos todavía está en la oficina o que están en la casa porque hoy no tuvieron que venir, en fin, para que vengan y ejerzan su voto. Claro, sí, faltan 50 minutos, esperaríamos pues que si algún compañero, bueno, como una anécdota de este proceso, parece que en el Pacífico Sur hubo una lluvia bastante intensa, de tal forma que algunos compañeros de la oficina de proyectos tuvieron que desplazarse a Quepos y parece que vienen de camino, ¿verdad? Entonces si ya están de camino pues ellos podrían venir a ejercer su derecho, como sería el arquitecto Edwin Chavarría y otros compañeros por ahí, pero bien, así que van a ver todavía unos cuantos votos en la pura carrera al final de la noche. Bueno, vienen en carrera y si tienen celular pues hasta pueden estar viendo esta señal de OndaUNED.com si tienen celular con 3G, así que pues ojalá que la carrera les funcione y puedan llegar a tiempo para ejercer su derecho al voto. Don Constantino, ¿qué se cuenta hoy y qué se sabe hoy? No, hoy vamos a recibir, bueno, cada junta receptora de votos hará su recuento. Ese es el órgano más chiquitito que en este momento está trabajando. Cada uno de ellos va a hacer su recuento y va a hacer su acta de cierre con el recuento respectivo. Para hoy en la noche el tribunal no va a hacer ningún recuento, va a recibir, digamos, el material más pesado, que es de la mesa de profesionales administrativos de acá, y esperaríamos para mañana, como le decía hace un ratito, comenzar a eso de la 1 de la tarde con el recuento completo. Así que eso sería lo que estaríamos haciendo, pero mañana sería el día en que ya damos los números definitivos. Y finalmente la juramentación es el próximo jueves a las 9 de la mañana, ¿verdad? Justamente me solicitó el señor rector y algunos miembros del Consejo Universitario que viéramos la posibilidad de hacerlo en una forma pues rápida, más que rápido, oportuna, y desde luego el tribunal aceptó esa sugerencia respetuosa que hizo el señor rector junto con miembros del consejo, y entonces estamos en este momento pues haciendo los ajustes para que, si todo sale bien, tengamos una juramentación el próximo jueves a las 9 de la mañana en el Paraninfo Daniel Duber Quirós.
Muchas gracias, don Constantino. Sabemos que pues tendrá muchas cosas que hacer para el cierre de las mesas, así que pues no le robamos más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a vos que estás en sintonía de OndaUNED.com. 50 minutos, todavía puedes votar, así que te invitamos a venir por acá. Muchas gracias y continuamos, hacemos una pequeña pausa en OndaUNED.com y regresamos con más información. Gracias.
Probando, probando. Muchas gracias a vos que estás en sintonía de OndaUNED.com. Ya casi va a iniciar el conteo de votos, así que ya vamos a, va a ver usted unos movimientos en las cámaras y vamos a iniciar este conteo de votos, así que manténgase en sintonía de OndaUNED.com. Se cerraron ya las mesas electorales. Un, dos.
Gracias a vos que estás en sintonía de OndaUNED.com. Ya estamos haciendo las últimas pruebas desde el conteo de votos precisamente aquí, el edificio, antiguo edificio de CETEN, ahora edificio de la UNED, y le vamos a pedir un momento a nuestro compañero Danilo que nos haga el paso de cámara para probar que las dos cámaras están bien. Así que se incorpora ya nuestro compañero Danilo Chávez. Vamos a ver si... Bueno, estamos teniendo un poquillo de problemas, tal vez si volvemos a la cámara original. Ya casi vamos a estar con ustedes, con todo el equipo de OndaUNED.com. Muchas gracias por mantenerse en sintonía nuestra y aquí seguimos hasta que haya resultados. Bueno, volvemos a hacer la prueba, a ver si el compañero nos vuelve a... Perfecto, ya estamos con señal, ya ustedes tienen la señal de los dos lados y cómo se está dando esta votación. Así que continúen en sintonía de OndaUNED.com, vamos a ir contando voto a voto junto con las mesas electorales. Recuerden que este resultado es preliminar y mañana es precisamente cuando el tribunal pues ya da el resultado oficial. Bueno, don Mario, ya estamos en el momento clave, se empiezan a contar los votos. ¿Cómo ha sentido usted esta jornada electoral? Bien, bastante interesante. Al principio se sentía como un poco más fría que hoy hace 8 días, pero poco a poco una buena cantidad de personas y dichosamente que era la gran preocupación mía, porque hay gente en vacaciones, aprovechando las vacaciones de las escuelas y de los colegios, mucha gente tomó vacaciones, pero dichosamente se logró el quórum mínimo establecido para que la elección sea, de modo que vamos a ganadores hoy, no es necesario ir a otra elección, que era mi gran preocupación, ¿verdad? Ahora, don Mario, usted pues obtiene la ventaja en una primera ronda, ¿cómo sientes? Precisamente más bien fue don Minor quien obtuvo el primer lugar en la primera ronda. ¿Cómo siente usted esta segunda ronda, tomando en cuenta pues que varios candidatos salieron y pues esos votos pues pueden sumarse a alguna de las dos tendencias? Muy optimista, porque yo pienso que de esos, entre don Minor y yo, más o menos llegamos a tener un 50% de los votos entre los dos, y el otro 50% de los votos eran de precisamente de los candidatos que quedaron por fuera, y la gran mayoría de esa gente me apoyaron a mí, están apoyándome a mí, de ahí que muy optimista con el resultado de la votación. Yo definitivamente creo que la sede central es fundamental, es donde se va a inclinar la balanza a mi favor, porque obviamente don Minor, por ser de un centro universitario, es de esperarse que él me supere a mí en los centros universitarios,
pero yo lo voy a superar a él, eso es casi un hecho aquí en la sede central. Yo considero que soy fuerte y ahí es donde va a estar el gane de este servidor. Muchas gracias, don Mario, con estas primeras impresiones del conteo de votos. Y en este momento vamos a hacer una pausa para que ustedes simplemente vean las votaciones y dentro de un rato vamos con más de la señal de OndaUNED.com. Así que pasamos a la cámara fija. Muchas gracias por estar con nosotros. Momento, ya. En este momento empieza oficialmente ya el conteo de votos en la mesa de administrativos, acá en la UNED, así que va voto a voto lo que se va contando aquí en la mesa de administrativos.
podemos ver una toma de los candidatos, están emocionados, esperando conocer los resultados de esta elección. Vemos a doña Gretel, don Mario, Ilse y don Minor Herrera. Están aquí y pues por supuesto del otro lado tenemos a la otra candidata, Maricruz Corrales. Todavía falta la presencia. Ya les decimos de quién. De doña Jenny Seas, que en este momento no está, pero ya casi imaginamos que se va a incorporar a este conteo de votos, transmitiendo en vivo desde el Setena. O el antiguo Setena, que ahora pues es un edificio de la UNED. Y mientras en esta mesa se cuentan los votos, vamos a la otra que está aquí próxima, donde también se está efectuando el conteo de votos. Aquí todavía están separando los votos, ya ahorita va a iniciar el conteo. Esta es la mesa profesional y la otra que ustedes veían era la mesa administrativa. Así que, bueno, continuamos cubriendo estas elecciones en vivo a través de UNED.com. Muchísimas gracias a usted que está desde su casa, desde su trabajo, desde su oficina, incluso desde su celular, viendo esta señal en vivo de UNED.com. Seguimos en esta señal ininterrumpida de OndaUNED.com. Muchas gracias por estar con nosotros allá desde su casa, desde su vehículo, viviendo esta señal en vivo con nosotros. Y pues estamos aquí haciendo un monitoreo. Muchas gracias a las 10 personas que aún a estas horas de la noche se mantienen conectadas a nuestro sitio web.
y pues estamos contando voto a voto junto con las mesas electorales para darles el resultado apenas se dé en estas mesas. Recordemos que este resultado pues es provisional, no hay nada definitivo, ya que el Tribunal Electoral Universitario tiene que hacer el reconteo de estas mesas. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Estamos acompañándoles Danilo Chávez y Sebastián Fournier. Para que ustedes puedan distinguir las diferentes mesas electorales, cuando ustedes ven el conteo de las mesas con votos verdes, representa la mesa de administrativos, y cuando ven la mesa en el conteo con votos amarillos, es la mesa de profesionales.
muchas gracias a vos que te mantenés en sintonía de OndaUNED.com. En este momento, bueno, puedes ver en tu pantalla el conteo de la mesa administrativa con los votos verdes, que ya pues está terminando casi el conteo de las papeletas. Ya les vamos a decir. De la Vicerrectoría de Investigación es precisamente la que están contando. Y pasamos momentáneamente. Esta otra es la mesa profesional. En este momento también se está contando. Así que las dos mesas más grandes de la universidad están siendo contadas en este momento, y en cualquier momento tendremos los resultados en vivo. Muchas gracias por mantenerte en sintonía de OndaUNED.com. Están terminando el conteo de esta mesa, ya casi tendremos resultados. Ochenta y ocho, ochenta y nueve,
Ya les vamos a tener el número final. Eran los votos de don Mario Molina y de don Minor. En la señal, como pueden observar, en la señal en vivo de ondanet.com también se está contando la mesa de profesionales, así que pues momento emocionante, dos conteos simultáneos que son decisivos en esta elección. Contamos, seguimos con este conteo voto a voto en vivo por ondaunet.com y ya casi les tenemos resultados, pero vamos a traer un poco las hojas donde tenemos apuntados los resultados de la vez pasada para poder hacer una pequeña comparación entre los resultados de la vez pasada y de esta vez, para ver cómo se encuentran las votaciones por mesa de los diferentes candidatos. Muchas gracias por encontrarse en sintonía aún de ondaonet.com. 12 personas que se encuentran con nosotros, muchísimas gracias. Y continuamos en vivo.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Yo creo que no estás contando. ¿No estoy contando bien? ¡Ay, Dios! No estoy contando. Porque diez. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Okay. Bueno, voy a tener 20. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Solo 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Continuamos en esta señal ininterrumpida de OndaUNED.com. Vamos a ver un momento también lo que está pasando en la mesa de profesionales, donde se está efectuando el voto también. Y un poquito de lo que queremos compartir con ustedes también, pues vemos las caras de preocupación de los candidatos, del fiscal, de un minor que se encuentran pues también viendo esta votación. Caminan de un lado para otro, vuelven a ver. Pues obviamente es un momento tenso para todos. Se está decidiendo acá el futuro del Consejo Universitario de la UNED. En este momento, pues lo que está sucediendo es que se están contando los votos de las dos mesas más populosas de la UNED. Precisamente son las dos mesas que, donde los funcionarios y funcionarias de la sede central de la UNED ejercieron su derecho al voto, y son las dos mesas que están siendo contadas, la de profesionales y la de administrativos, y también las personas de jornada especial, o sea, los tutores, pues también están siendo contados en este momento sus votos. Y es muy importante esta elección, puesto que estas dos mesas son las más numerosas de toda la universidad. Nos darán una lectura de cómo andan los candidatos, obviamente en la sede central, y
por supuesto, tendremos también una idea de cómo se prospectan. Ahora, no hay que confiarse de estos resultados únicamente para sacar conclusiones, puesto que, por ejemplo, los candidatos que en diferentes áreas se postulaban como primeros lugares tras esta elección, cuando llegaron los votos de los centros universitarios, quedaron en un segundo lugar. ¿Se termina el conteo de votos en esta mesa ya? No. Ok, están contando los 197 votos por área, ya los tienen contabilizados. Esto es Vicerrectoría de Planificación, el primer sector que van a separar entre los votos de Don Minor y Don Mario Molina, que por supuesto los vemos acá con cara tensa, con un poco de nerviosismo, recibiendo estos resultados. ...197 personas fueron quienes votaron por la vicerrectoría o por el área académica de la UNED para esta mesa. Más bien, corregimos. Emitiendo este conteo en vivo desde el CETENA, aquí, el antiguo edificio de CETENA, aquí en la UNED.
en este momento los votos a favor de don Mario Molina. ...127 votos para don Mario Molina, de 197... ...que le da temporalmente la victoria, al menos en esta mesa, a don Mario Molina, que pues repite un poco lo que se dio la vez pasada en esta mesa, donde Mario Molina pues obtuvo una ventaja bastante abultada. Y precisamente ambos candidatos prospectaban que fuera Mario Molina quien ganara en esta mesa y fuera don Maynor quien gane en centros universitarios. Veremos cómo se balancean estos resultados. Esta es la mesa de administrativos, sector administrativo, y la primera votación entre doña Gretel y doña Maricruz en investigación. Doña Gretel obtuvo 105 votos, Maricruz 78, 7 en blanco y 7 votos nulos. Y bueno, se informa 66 votos don Maynor, 66 votos don Maynor y 127 votos don Mario Molina. No, todavía falta académicos de este lado. Nos dan los datos de la mesa de profesionales. 292 profesionales han sido quienes participaron de esta votación.
sí, y no, por supuesto todavía no se ha sumado el porcentaje de jornada especial, que por supuesto va en un rubro aparte. Se cuentan primero los profesionales, quienes están insertos en el régimen de jornada o profesional. ¿Quiénes son jornada especial y quiénes son profesionales? Jornada especial corresponde a los tutores que tienen un cuarto de tiempo no un tiempo completo, y precisamente los profesionales son quienes trabajan tiempo completo en alguna de las áreas de la UNED y trabajan en el sector profesional. Recuerden que por otro lado está el sector administrativo. Parece que hay datos en la mesa de al lado, vamos para allá. De este lado se está contando el sector académico. El debate aquí es entre doña Jenny Seas y doña Ilse Gutiérrez.
Mario Molina, 127, 2 en blanco y 4 nulos, para un total de 292 votos por la Secretaría de Planificación. Entonces, por la Vicerrectoría de Planificación, 159, don Minor, no, 100, don Mario, 127, don Minor. Minor 159, Mario 127. Esa es la votación en la mesa profesional. Así que, como les decíamos, 127 votos don Mario Molina, 159 votos don Minor Herrera, que pues puede ser una gran sorpresa, tomando en cuenta que don Minor, de su gran fuente son los centros universitarios, y ha ganado esta mesa pues aquí en la sede central de la UNEDA. Así que una sorpresa que se lleva don Minor, y vamos a ver cómo continúa esta votación. Ya van a empezar a contar otra serie de votos, y en la otra mesa tal vez vamos a dirigirnos para allá porque están a punto de revelar ya el último resultado. Vamos a revelar los datos de esta mesa. La mesa administrativa, la mesa número 2 de administrativos, son 101 votos para doña Ilse, 91 para Jenny, 5 en blanco, ninguno nulo, 197 votos en total. Es lo que ha dado esta mesa. El resultado definitivo de la mesa de administrativos: 105 votos para doña Gretel, 78 para Maricruz, 7 en blanco y 7 nulos en la Vicerrectoría de Investigación. En la Vicerrectoría de Planificación, 127 votos para don Mario Molina, 66 para don Minor, 1 en blanco y 3 nulos. Y en la Vicerrectoría Académica, Ilse 101, Jenny 91, realmente pues un final de infarto en esta vicerrectoría, 5 en blanco y 0 nulos. Estos son los primeros resultados de la mesa académica, y pues teníamos también los resultados de la otra mesa. Vamos a ir con las primeras reacciones. Tenemos por aquí a doña Maricruz. Doña Maricruz, estamos todavía esperando los resultados de la caja de profesionales. Vamos a ver cómo nos va, y faltan todavía tutores y luego, por supuesto, todo lo de los centros universitarios. Maricruz, pues una diferencia marcada a favor de doña Gretel en esta mesa. ¿Era un resultado que usted esperaba? Se comportó igual, más bien tenemos
menos votos de la vez pasada. Entonces, vamos a ver cómo se comporta.